Reporte policiaco, miércoles 24 de julio 2019. Y uno de mis queridos perros, oye, malas noticias para tu bolsillo. Si es que te mueves en macrobús o tren ligero, ya que el gobernador Enrique Alfaro anunció que a partir del próximo sábado 27 de julio la tarifa pasa de 7 pesos a 9 pesos con 50 centavos. Un aumento de 2 pesos con 50 centavitos. Y también se suman otras rutas del transporte público. Y se prevé que al final del año todas las rutas estén con la nueva tarifa de 9 pesos con 50 centavos. Así las cosas. Pero Rudo, ¿qué nos presentas hoy? ¡Oye, las ratas del barrio! ¡Ay, mi Roger 250, ya que X! O les cuento de dos babaloca que asaltaron a un compita de la ruta 55 en la Colombia del Fresno. ¿Cómo la ve, mi Roger? ¡Mucha lacritud, papirrin rudo! Pero Chilisky, ¿qué nos cuentas hoy? ¡Se murió el secretario de Seguridad Pública de Michoacán! ¡Se desplomó su helicóptero! ¡Cómo ves! ¡Dale, mi Chilisky! Y mi querida Siriaca, ¿cuántas muertes se registraron en Jalisco en las últimas horas? ¿El calacómetro qué nos marca? El calacómetro nos marca 5 muertes. Sigue la mata dando, mi querido Roger. ¡Ándale! ¿Ya lo escuchó? Esto y mucho más en Alarma GDL. Y recuerda, dale like y comparte el video. Con eso nos haces un parote. Por lo pronto, aquí te va toda la información. Uno en la cholla. Un compita de 25 años recibió varios plomazos en la cabeza en la calle Ocaducto al cruce con Domingo Loaiza en la colonia 5 de Mayo en Guanatos. Murió en las instalaciones de la Cruz Verde Leonardo Oliva. Dos de Adonas. Los cadáveres de un batillo y una nena en bolsas de plástico fueron localizados en la calle Andrés Carrión y Río Mezquitic, en la colonia Guadalupán Ejidal, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Tres tocó fondo. Elementos de Protección Civil del Estado rescataron el cuerpo de un compilla de 30 años, quien se fue al fondo de un barranco con su trofeo y murió en la zona de Atenquique, en Tuxpan. Cuatro piden pa'l café. Opiniones divididas ha generado esta nota. Resulta que el señor Samuel, un hombre de la tercera edad, se perdió por el rumbo del antiguo hospital civil. Fue localizado dos días después en una gasolinera de camino a Matatlán y Periférico Nuevo en San Gaspar, Tonalá. Los polis contactaron al hijo del perdido y le dijeron que lo recogiera en la base de la policía en la colonia Jalisco. Pero al llegar los uniformados le dijeron, pues que se mochara con una propina pa'l café o pa'l chesco. Y como dice el copetón... Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Y ahora vamos a su sección, las ratas del barrio con Rudo. Pantuflitas bien hermosas, papirrines bien chingones. Llegó la hora de la maldita lacritud. Aquí les van los rostros. Del asco de ver a alguien masticando con el hocico abierto. ¡Ay, guácala! Estas son las asquerosas ratas del barrio. ¡Ay, asquerosa vieja puerca! Esta mujer se llama Berta, es del poblado de Pichicualco, en el municipio de Reforma de Chiapas. Ay, pero la chucha del mal fue detenida, ya que su esposo la denunció porque la infeliz le tomaba fotos a su niña de 8 añitos encueradita. Y haciendo poses de carácter sexual, y todo para venderlas a asquerosos depravados. Neta, que qué coraje machina. Perro viejo puerco, ándale este también. Este baboso iba en el camión sentado junto a una nena, y el perro del mal se sacó el moco de guajolote y comenzó como Niurka a darse de placer solito. La nena se armó de valor y lo enfrentó. El camión pues iba casi vacío. Esto pasó en el recorrido de la unidad 645 de Paseos del Valle en Tonalá a Santa Cruz, nene. Seguía corta la pija. Si no la necesita, usa el orto, pedazo de puto. Ay, perra y asquerosa la gritó. Ve nada más estos babosos y una nena que atracan un camión de la ruta 55 en Durango y Eucalipto en la colonia del Fresna. Dirás, Rudo, la nena no se ve, pues la infeliz se queda abajo. Pero la ponen de carnada para que el chofer no sospeche y les haga la parada. Y ve, hasta el pasaje se chingan, machén. Esos canijos andan como calzón de huila, entran y salen del tambo. Y la autoridad, pues qué pacho. Ve nada más, una camioneta sin las perras placas cristaleando coches en una placita de López Mateo Sur. Ay, es neta, carnal, y las autoridades así las dejan circular, no me chingue. Por eso hacen sus chingaderas. Cuídate de estos babaloca y no dejes nada a la vista. Estas perras operan sobre todo al sur de la ciudad, nene. Ay, Alfonso, mendigo prieto cabeza de piña. Ese perro del mal se retacó por sus tanates una casa de la colonia Basilio Vadillo. El güey ya se estaba robando que la licuadora, que el hornito, entre otras chingaderías. Y
Y los polis apañaron a este infeliz, pero trucha, sé que el perro sale en chinga del tambo y te roba hasta los calzones, nene. La de tranzas, el chamaquito hoy vive de lo que atraca. Corro por las calles, me robé una Fanta, espejos y llantas. ¡Ay, pinche par de feos! ¡Más feos que el culillo de tu cazuela vieja! Este par de babosos se metieron a robar un taller de reparación de colchones en San Pedrito. Ya que me los apañan, les encontraron puras chingaderas, ¿eh? Pues imagínate, esos celulares estrellados nomás les van a servir pa'l hueso, nene. ¡Ay, ay, ay, pinche viejo drogadicto! Este perro andaba bajo los influjos del cristal apendejador. Se fregó varios tubos de acero en diversos domicilios, por lo que fue apañado en Lomas de la Victoria, nene. Y ya vámonos a la chimichanga que me dan ganas. Ay, de una tortita ahogada con carnita, con buchecito y dos dorados y una cocona bien helada. Ya, niños, pórtese bien, que si no serán unas ratas del barrio. Y vamos con las nacionales en Chiquiratas. Gracias, Papirrin Rudo, y aquí están las nacionales en Chiquiratas. Uno por andar sacando papa. En el municipio de Garden City, en Georgia, Estados Unidos, una mujer desató el pánico, ya que se fue a comprar su hamburguesa, la pidió en combo con papitas y chesco, pero regresó a los minutos a reclamar que las papitas estaban bien frías y comenzó a tirar balazos al suelo. Neta machín. Por lo que el gerente salió y le dijo, pues si quiere el dinero, aquí está. La mujer se fue a su carrito, pero a los minutos la poli me la detuvo. Y ahora es momento de las notas extra con el reportero de lujo, el compa Chilisque. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Adelante, machín! ¿Cómo estás, don Rogerindo? Pues fíjese que hay harta información, ¿cómo ves? A un don de cerca de 50 años le dieron un balazo en la cabeza cuando salió de un negocio de baños públicos ubicado en las calles Industria Ignacio Machán, en la colonia Las Huertas de Guanatos, ¿cómo ves? Elementos del ejército mexicano a través de la 15ª zona militar activaron la tarde del miércoles el plan DN3 porque la lluvia se puso bien canija, sobre todo en Paseo del Sol en Zapopis. Aunque en otros puntos de la ciudad también se puso bien canija, hasta con granizo cayó, ¿cómo ves? Un helicóptero que transportaba al titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, Martín Godoy Castro, y al director del Seguro Popular de aquel lugar, Germán Ortega, así como piloto y copiloto, se cayó durante un traslado desde la ciudad de Morelia hacia Huetamo, donde se puso en marcha el programa de salud para policías, pero pues todos se murieron, no hay sobrevivientes, ¿cómo ves? Fíjese que el programa de Chisme Suelta la Sopa reveló que, de acuerdo a reportes del FBI, el Chapo Guzmán no solo tenía a su amorcito Jay del Castillo, sino que en muchas conversaciones mencionó a la cantante Belinda. Sin embargo, pues nunca tuvo un encuentro, solo que era el amor platónico del Chapo. ¿Cómo ves? Nada perdido. Que Belinda no solamente no se conoció con el Chapo, sino que según ese testimonio nunca llegaron a entrar en contacto con ella, nada más era un amor platónico, aunque sí fue algo importante en la vida, en la relación entre Andrea y el Chapo, porque él quería conocerla, y de hecho en las transcripciones del FBI, las conversaciones entre el FBI y Andrea, mencionaban a Belinda y ella tuvo que explicarles quién era, porque pensaban que a lo mejor era una marca de alguna ropa o algo así. Querida Emma Coronel. Y tenemos saluditos al Quique Guillén, que anda bien triste por un amor. Ya pasará, mi Quique, ya pasará, no se agüite. Me extraño, la neta, ¿no? Este ya se pasó de verga, güey. Octavio Garibay le manda saluditos a los bomberos de Zacualco de Torres, ¿cómo ven? Soy un bombero, prendo la sirena. Soy un bombero, manejo el camión de bomberos. Lionel, Leonel Jiménez, saludos, canalito, y gracias por compartirnos diario por todos tus grupos, ¿cómo ven? Me vale, yo sé que estoy fea y a mí me vale madre, porque el corazón es lo único que vale. Todos me gritan, pinche feo. Yo estoy feo, pero estoy de moda. Carla Romero, Abacho, Calita, mírala, qué guapa. Nalga y tetita, tú ya tienes 18, entonces estás en ley. Quiero acampar en tu montaña de calle y que librate a los 16. Hasta aquí el reporte, don Rogerindo. Besitos patochos, ahí está ahí, M&S. Gracias, mi querido Chilisky. Y hasta aquí el relato, mis queridos perros. Gracias por darle mucho amor y muchos likes y compartirlo. Bendiciones para ti y tu familia. Kamehameha para los culés. Y recuerda que la vida es como una jericaya. Si no le pones huevos, no cuaja. Ahí está, llámonos. Yo soy Roger Ábalos y esto es Alarma GDL. Alarma GDL. Vámonos.